Feliz Día del Asteroide. Hoy es 30 de junio y solo 6 años han pasado desde que Stephen Hawking, Brian May y más de 200 científicos, astronautas, tecnólogos y artistas firmaran la declaración del Día del Asteroide. Pero, ¿por qué estos cuerpos celestes rocosos, más pequeños que un planeta pero más grandes que un meteoroide, necesitan un día especial? ¿Hay acaso personas que dediquen su tiempo y mente a estudiar estos y otros cuerpos espaciales? ¿Quiénes son esos seres humanos peculiares e interesantes? Para contestar a esas y más interrogantes, el día de hoy tenemos 4 invitados muy especiales. María Guadalupe Cordero III. Estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría y el doctorado en física espacial en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la misma universidad. Durante el doctorado, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Brown, donde trabajó con las imágenes recién enviadas por la nave Galileo. Realizó un postdoctorado en la Universidad Complutense de Madrid, estudiando la formación de un aerógeno en Marte. Sus principales líneas de investigación son la geofísica planetaria general, el claterismo de impacto y la dinámica de objetos cósmicos a través de atmósferas planetarias. Además de sus actividades en investigación, las cuales realiza en el Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM, dedica parte de su tiempo a actividades docentes y de divulgación. Rodolfo Barniol Durán, astrofísico teórico. Recibió su doctorado de la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se centra en astrofísica de altas energías, en especial en brotes de rayos gamma, objetos compactos, astrofísica de plasmas, física de chorros, física de acreción y eventos de disrupción de marea. Rodolfo Barniol Durán es profesor asistente en el Departamento de Física y Astronomía en California State University, Sacramento. Santiago Torres. Es un astrofísico cuyo trabajo se centra en la interacción dinámica de cuerpos celestes, tales como asteroides, cometas, estrellas y agujeros negros. Obtuvo su licenciatura en física en la UNAM, México, y un grado de maestría en ciencias en astrofísica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigador postdoctoral en el Observatorio de Leiden en los Países Bajos, donde realizó sus estudios de doctorado. Es creador del colectivo Ciencia Arte, que promueve la colaboración entre artistas y científicos. En general, es un apasionado de la vida y del planeta. Yaleidis Paola Hernández. Física. Egresada de la Universidad de Córdoba en el año 2005, con línea de trabajo en materiales compuestos desde la parte experimental. Actualmente, se desempeña como docente de física en la Universidad Tecnológica de Bolívar, universidad en la que también cursó su maestría en ingeniería, de la cual está próxima a graduarse con un trabajo de investigación en el área de las energías renovables. Desde el año 2018, lidera desde la Facultad de Ciencias Básicas la extracurricular en astronomía para estudiantes de diferentes facultades de la universidad, en la cual realizan encuentros regionales y pertenecen a la Red Astronómica del Caribe. Y bueno, así fue como terminé trabajando con asteroides. Hola, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, a todos nuestros participantes que nos acompañan y a todos los miembros que hacen posible esta transmisión. Y muchas gracias también a la audiencia que se encuentra ahora escuchándonos. Esperamos que esta transmisión sea de su agrado y que además pues les sirva para información o preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener respecto a carreras en STEM y sobre todo para conmemorar el Día del Asteroide. Ustedes ya vieron a los miembros participantes que nos acompañan. Entonces vamos a comenzar. La dinámica van a ser rondas de preguntas y los miembros participantes van a responder a las preguntas en una forma de conversación, discusión, más o menos. Entonces, les voy a pasar la primera pregunta. Esta primera ronda se trata de una presentación de las áreas de investigación que tienen nuestros participantes. Entonces, más enfocado a que nos platiquen un poco de cuáles son sus áreas de investigación
y cómo es un día normal en sus profesiones. ¿Alguien quiere comenzar a responder esta pregunta? Bueno, si quieren, empiezo yo. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y conocerlos a todos. Bueno, mis áreas de investigación en general son la geofísica planetaria, pero ya en los últimos 12 años me he dedicado más a lo que de broma les digo a mis estudiantes son los guamazos cósmicos, en el sentido de que, bueno, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con impactos entre objetos cósmicos y lo relacionado con él. Con este tema, que es cratrismo de impacto, obviamente asteroides, interacción de los objetos con las atmósferas planetarias, y también con ayuda de mi colega Karina Cervantes, nos dedicamos también un poco a meteoritas, ¿no? Entonces, de todo esto trata mi investigación. ¿Cómo es un día normal? Bueno, pues llegar corriendo a la universidad, prender la computadora y empezar a ver artículos, trabajar haciendo cálculos, recibir a mis estudiantes, platicar con ellos, trabajar en sus tesis, atender también algunas cosas administrativas y en general es un día normal, digamos. ¿Alguien más quisiera compartirnos su experiencia, su día normal? Yo puedo compartir mi día normal y mi investigación. Gracias por la invitación. Soy Rodolfo Barneol y estoy muy contento de estar aquí y compartir con ustedes. Me llama la atención de los guamazos cósmicos, que me gusta mucho esa expresión. Y yo también estudio esos impactos en el sentido de que yo estudio explosiones. Explosiones de estrellas, explosiones de estrellas grandes que explotan. Tal vez han oído hablar de la supernova. Yo estudio supernovas. También estudio qué pasa cuando dos estrellas de neutrones se colisionan. Y entonces son eventos muy, muy violentos y muy energéticos. Y solamente quería compartirles rápidamente una diapositiva que había que quería compartir con ustedes. No me va a tomar más de un minuto. Y en esta filmina, lo que yo estudio son chorros. En español se dice chorros, en inglés es jets. Y como pueden ver ahí en la figura de la superior izquierda, esa es una foto de un jet que sale de un agujero negro. Y en la derecha está una concepción artística. Y eso es lo que yo estudio, estos jets que son muy energéticos. Y en general, en estos últimos 4 o 5 años he estudiado estrellas de neutrones que colisionan, generan ondas gravitacionales y también generan estos chorros. Entonces es algo que la gente está descubriendo o en este momento. Hay gente que está trabajando muy duro en estos fenómenos y esto es algo que me apasiona mucho. Y algo que me gustaría comentar respecto a un día normal estudiando estas explosiones, es que creo que tenemos como científicos, tenemos algo muy bonito, que no hay un día normal en sí, porque siempre estamos aprendiendo algo y siempre estamos viendo cosas nuevas que aprender, nuevos estudiantes, y claro, tenemos que ir a pláticas, tenemos que dar clases, tenemos que estar con los alumnos, claro que sí. Pero como se me decía anteriormente, hacer cálculos, seguir siempre pensando, eso es lo que me llama mucho la atención de esta carrera. Perfecto, gracias Rodolfo. ¿Alguien más si quiera complementar? Ya yo puedo continuar. De hecho, me llama mucho la atención lo que dice Rodolfo, porque yo creo que esa es como una de las grandes innovaciones que yo tengo sobre la ciencia, el cual es básicamente interaccionar con la gente. Con la gente me refiero en tu instituto. Tú llegas en un día normal, lo cual voy a empezar por esa pregunta, y es básicamente llegar a tu oficina de trabajo, a tu ambiente de trabajo, tomar un té y decir,
viste algo ahí en el archive, que es donde nosotros revisamos los papers, y hay una persona te va a decir, sí, vi este artículo, ¿de qué se trata? No, se trata de explosiones de supernova. Y cuéntame más, empiezas a tener toda esa explosión de ideas, y una vez que tienes, que terminas tu té o tu café o lo que quieras, te vas a tu oficina y te pones a hacer cosas. O sea, te llega como una inspiración, es como, como si te llenas de energía y dices, bueno, ya tengo toda esa explosión y todo ese conocimiento ahora en mi cabeza, ahora lo quiero poner en práctica. Entonces llega como un momento de, como de calma en el cual te pones a pensar y te pones así. Y luego llega la parte del lunch y es lo mismo. Llegas y es como, ah, hice esto, ¿qué hiciste tú? Y empiezas lo mismo. Y al final otra vez tienes la parte de café y entonces todo el día es una fluctuación entre tener interacción con la gente, con tus colegas, estudiantes, tus supervisores, lo que sea, y tener un momento para ti, para sentarte y hacer tu ciencia. Y en lo que yo me dedico en interacciones dinámicas entre objetos celestes. Desde roquitas como las que tengo aquí en el fondo, planetas, estrellas, pero básicamente lo que me interesa es cómo los objetos se mueven, cómo los objetos se mueven en el espacio y cómo interactúan entre ellos. Hablando solamente, por ejemplo, de gravedad, si tienes dos estrellas que van pasando relativamente cerca, ¿qué pasa con esas estrellas? Si las dos se ven y dicen, ah, ¿cómo te llamas? Oh, me llamo tal. Ah, empiezan a interaccionar. ¿Cuál es ese tipo de interacción? Puede ser una interacción violenta, puede ser una interacción muy agradable, como los planetas, por ejemplo, que capturan rocas o asteroides, pues es más o menos algo así, ¿no? Depende qué tipo de interacciones, qué tipo de estudio vas a hacer. Y eso es lo que yo me dedico y lo que a mí me gusta más. Todo tipo de interacciones entre objetos, hasta agujeros negros. Eso es bastante bueno. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Aquí quiero agregar un poquito qué importante es esto que mencionas. Es muy interesante tus temas de investigación, pero esto que mencionas sobre la parte social de ser científico. Qué importante es resaltar eso, porque yo creo que muchas personas tienen la idea de que ser científico es estar encerrado solo en un laboratorio o en un escritorio o en una oficina, pero realmente la cuestión social es muy importante y hace que las ideas, que ese ratoncito se esté moviendo todo el tiempo. Ok, ahora si quieres comentar algo. Pues primero agradecerles la invitación y pues me doy cuenta que yo soy como que el bichito raro, porque yo no me dedico directamente a la astronomía. Yo tengo pregrado en física, pero digamos mi campo de estudio en este momento son las ingenierías, o sea, estoy dedicada a la ingeniería, pero más específicamente a las energías renovables. Entonces mi área de estudio son las paneles solares, sí, en general, en particular trabajo con paneles solares. Entonces pues un día normal para mí es llegar a la universidad también apurada, tarde, preparar las clases, hacer clases con los chicos, por lo menos como hasta mediodía, luego llega la jornada del almuerzo, lo que decía Santiago, nos reunimos con los compañeros, hablamos de todo un poco, lo que cada uno hace, lo que le pasó en el día con los muchachos, digamos las preguntas, las ocurrencias, porque siempre hay ocurrencias. A mí en particular me gusta mucho la clase cuando es en el laboratorio, porque me gusta que los chicos estén como neceando, como descubriendo cosas y haciendo las conexiones y de pronto dándose cuenta de que lo que vieron en la teoría está ocurriendo frente a sus ojos. Entonces, me gusta mucho esa parte de las clases experimentales. Luego, pues claro, el monitoreo de los paneles, cómo se comportaron en el día, si estuvieron apagados, si se encendieron, si hubo algún problema, si la red estuvo estable, si están limpios, sucios. Luego, pues ya con los muchachos. Y pues de ahí, una vez a la semana tenemos la reunión con los chicos del grupo de astronomía y nos reunimos a hacer un poco de charla de astronomía con los chicos. Y si se puede, dependiendo de las condiciones climáticas que tengamos, pues podemos hacer observaciones, sacamos el telescopio, programamos cosas, y entonces es como que es el día, ese es mi día, por lo menos. Es un poquito diferente.
Pero sí, comentabas respecto a la parte social, es súper importante el contacto con los muchachos, el contacto con los colegas, el contacto incluso con la comunidad. En el caso, pues, el área que yo trabajo, pues generalmente también implica el hecho de tener, saber en qué comunidades se puedan necesitar las conexiones con paneles solares. Entonces, eso implica hacer también un trabajo un poco pedagógico, porque implica que ellos tienen que cuidarlo, que hay que hacerle limpieza, que hay que estar monitoreando. Y entonces también es muy importante que la comunidad sepa y aprecie el valor del trabajo científico y de la parte, digamos, de ingeniería que se está haciendo para el beneficio de todos. Claro, perfecto, ¿no? Y además resaltar que la ingeniería es algo muy importante también dentro del estudio del espacio, porque sin ingeniería, bueno, creo que está bastante limitado lo que podemos llegar a hacer. Claro, no se podrían construir. Sí, se puede decir que es un poquito la conexión entre ciencia, práctica, todas las herramientas. Pero sí, va muy de la mano, y sobre todo la parte que estamos viendo, que nos queda muy clara, que se complementan muchas áreas y que todas están interconectadas para un mismo fin, y que ahora sí que varias cabezas solucionan de diferente perspectiva y de diferente visión la misma problemática, la misma inquietud, la misma meta, ¿no? Sí. Bueno, continuemos un poquito, vamos a lanzar otra pregunta más. Dice, vamos a hablar un poquito de cómo llegaron hasta ahí. ¿Cuáles fueron esa sucesión de decisiones que estudiaron? ¿Cómo se decidieron a estudiar eso? ¿Qué acercamientos tuvieron en su vida previa, en su preparatoria, en su universidad incluso, o incluso después de ella, para trabajar en lo que hacen ahorita? ¿Cómo fue que llegaron a este lugar que están parados hoy? ¿Alguien que quiera iniciar? ¿No? ¿Ya ven? Por ejemplo, podemos pensar en el proceso de toma de decisiones, en eventos o anécdotas que sean significativas en este proceso, lo que guste. Pues podría comenzar yo sin ningún problema. Adelante. Pues a ver, yo comencé estudiando la carrera de física pura cuando, por allá por los 2000 más o menos, cuando estaban recién iniciando, pues aquí en digamos, lo que es la costa norte colombiana. Entonces eran unas carreras que como que la gente no le tenía mucha fe desde el punto de vista laboral. Entonces era algo como que aventurarte, pero en realidad yo lo hice porque me gustaba, desde el bachillerato a secundaria, yo tenía ese gusto hacia las matemáticas y en particular la física. Entonces me decidí por la carrera de física pensando también quizá en hacer un puente después hacia la ingeniería, pues por lo del campo laboral, que era lo que me preocupaba. Pero pasada la tormenta de las ciencias básicas, de las materias básicas, que fueron como las partes difíciles, pienso yo, los cálculos, la física básica, toda esta, digamos, lo que fue las herramientas, cuando ya vamos a aplicar, que ya es como del sexto semestre en adelante, no, yo me enamoré y ya no me quise cambiar. Así que decidí terminar la carrera. Y luego, pues, pensando también en las posibilidades laborales, decidí hacer un diplomado en docencia. Hice pedagogía para profesionales no licenciados, que es algo que aquí en Colombia es muy, no los pide para poder trabajar como docentes. Como no tenemos la licenciatura, entonces nos toca hacer como una formación adicional en pedagogía. Entonces yo hice esa formación y pues comencé trabajando en colegio. Y cuando veía la cara de los chicos descubriendo cosas, como que también me quedó gustando la experiencia. O sea, entonces, a partir de ahí ya me quedé con la universidad, comencé a trabajar con la universidad y siempre he sido docente universitaria. Y pues a raíz de digamos, de las circunstancias, ahora pues me está gustando la parte
de la ingeniería, digamos, hacerla como orientada más hacia las comunidades. Pero bueno, por ahora es lo que me gusta hacer. Estoy con los muchachos y me encanta ver a los chicos despertar como esa inquietud, esas ganas de aprender y que vean en las ciencias una oportunidad de vida. Entonces es súper chévere esa experiencia. Muchas gracias, Yelay. Es muy interesante darnos cuenta que como parte de trabajar en ciencia también es la cosquillita de enseñar la ciencia. No es nada más guardarla para sí, sino compartirla, como decía bien Santiago y como decía bien Rodolfo, es esa parte donde tú compartes lo que leíste y entonces la otra persona te proporciona el otro granito y ahí se van armando las grandes ideas y los grandes trabajos y los grandes proyectos. ¿Alguien más que nos quiera contar un poquito acerca de las decisiones y de las decisiones significativas que tomó para llegar a esta vida actual, a este trabajo, a esta profesión? Bueno, en mi caso también un poco como ya le dices, en el bachillerato, cuando yo decía que iba a estudiar física, todos me decían, pero ¿por qué física? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y bueno, hasta ahorita no me he muerto de hambre, entonces creo que fue muy buena decisión. En el CCH, el último semestre, nos pasaron una carta de Carlos Marx, donde era una carta dirigida a los jóvenes para que quieren elegir carrera. Entonces, una de las cosas importantes que decía ahí es que invitaba a los jóvenes a elegir una carrera que ayudara a la sociedad, pero que también fuera un reto para uno mismo. Entonces, eso me encantó porque a mí me gustan muchísimas cosas, pero en particular ya tuve al final que decidir entre física y química y ya dije física. Y la verdad es que jamás me he arrepentido ni un microsegundo. La física es una belleza de bellezas, muy bonita. Después, cuando entré a la carrera en segundo semestre, acompañé solamente a una amiga para que se inscribiera al curso de Astronomía General con Julieta Fierro y ya me quedé, me encantó. Y en particular el último tema era el sistema planetario. Y entonces ya dije, no, sí, todo, la astronomía es bellísima, pero cuando llegamos al sistema solar dije, no, es que de aquí soy prácticamente. Cuando yo entré a la carrera de física, entré con la idea de hacer experimentos, ¿no? Las batas blancas, los cabellos despeinados. Bueno, eso sí, todavía lo conservo, pero bueno. Pero me encantaba la idea de agarrar tuercas, mover cosas, hacer experimentos, hacer explotar. Bueno, no tanto, pero cosas. Pero bueno, finalmente me decidí por la geofísica planetaria y bueno, hay demasiadas cosas que hacer con las manos en muchos sentidos, pero en particular, creo que también por eso me gusta mucho el proyecto en el que estoy involucrada, que estamos tratando de poner una red, de la Red Mexicana de Meteoros, donde queremos poner una serie de estaciones para poder monitorear la entrada de meteoroides y asteroides a la atmósfera de la Tierra, tanto de día como de noche. Ahí, como dice Yaleidis, es bien importante la parte de ingeniería y he tenido que pues pedir ayuda a algunos colegas. Pero ha sido muy divertido esto porque finalmente puedo combinar sistema solar con las cosas estas que yo quería, ¿no? Que era experimentos. Una vez subimos a desmontar unas cosas de nuestra primera estación de prototipo que teníamos en la azotea de geofísica y bajamos todos despeinados, mugrosos, etcétera, ¿no? Ahí volví a darme cuenta de la ley de la conservación de la mugre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la estación estaba muy bien, pues estábamos totalmente con las manos sucias. Pero ha sido un proceso muy divertido. También, pues muy retador, todos los días retas a entender más cosas y también de la docencia. La docencia a mí es una de las actividades más impresionantes, bueno, más llenadoras, digamos, que he tenido. Es súper interesante poder transmitir lo que sea a mis estudiantes. Sus preguntas son retadoras, motivadoras.
sus caritas. Me encantan esto de dar clase por línea. Realmente sé que es necesario, sé que hay que tener nuevas tecnologías, pero la verdad, estar en contacto con mis niños, con mis estudiantes, no hay nada que lo puedas reemplazar, ¿no? Ver las caras así de que no entendí nada, o las caras de asombro, o ver que se están durmiendo y preguntarle al que se está durmiendo, no sé, cosas así, ¿no? Eso no lo puedo ver en línea y sí lo extraño. Pero es bonito también la parte de la divulgación. Desde en el 2007 me pidieron que me encargara un poco de las actividades del Año Geofísico Internacional, y yo no había hecho divulgación. Y a partir de entonces me di cuenta que no era tan mala, entonces realmente me ha gustado. Y como diría Carl Sagan, ¿no? Cuando uno está enamorado de alguien, lo quieres decir a todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí eso es la divulgación, estar enamorado de lo que haces y compartirlo con todos. Y realmente ha sido también bien interesante todas las ferias de ciencias en las que hemos participado. Hemos creado incluso, bueno, y diseñado jueguitos simples con papel, con tarjetas de ingeniería. Yo soy fan de la ingeniería de papel, entonces hemos diseñado tarjetas de ingeniería de papel, o por ahí en los años 50, la década de los 50, un señor, bueno, un físico de apellido Stone, diseñó una cosa que se llama hexaflexágono, que es preciosa. Es una tira que la empiezas a doblar y te queda un hexágono, pero lo puedes abrir y ver más caras. Entonces, ahora sí que cuando ves la carita de los niños al abrir el hexágono y decir wow, dices, no hay forma de suplir eso con algo más, ¿no? Entonces, realmente soy muy contenta. Creo que no me he arrepentido jamás de haber elegido física y todo lo que ha venido con ella, ¿no? Muchas gracias, Lupita. Qué interesante y qué padre darnos cuenta que dentro del prejuicio o de la perspectiva que tenemos, de la idea que tenemos del científico, es una persona, como decía Esmeralda, sola, que trabaja aislada, que siempre está rodeada de máquinas, que siempre está rodeada de experimentos. Siempre que tenemos una idea del científico, descombata haciendo algo o viendo algo o haciendo una ecuación. Y más si yo creo que lo extrapolamos a trabajar con asteroides, con planetas, fuera de este mundo, ¿no? Entonces, qué interesante darnos cuenta que por lo menos en ti, Lupita, y en Yaleidis, la motivación es la docencia. La motivación más grande que sintieron, lo que las hizo enamorarse, terminar de enamorarse y decir, la decisión que tomé estuvo perfecta, estuvo bien tomada, es enseñar lo que saben, lo que van descubriendo todos los días, lo que van aprendiendo todos los días y enriquecerse de esas ideas completamente frescas. Como tú dices, preguntarle al que más despistado está a veces lleva a un rincón que no sabemos en dónde va a parar. Pero bueno, no sé si Santiago quisiera compartirnos un poquito de su trayectoria. Sí, con gusto. Pero bueno, antes de continuar, estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que mucha gente piensa y está un poco temerosa de estudiar ciencias y tecnologías y matemáticas y todo eso, porque piensan que te vas a aislar, que vas a ser uno de estos frikis en una, ¿sabes?, con una esquina que no le habla a nadie y que, como decían por ahí, tienes todos los pelos parados y nunca te cambias la camisa, ese tipo de cosas. Pero es bien interesante aclararlo, y sobre todo para la gente, futuras generaciones que vienen, que no es así. O sea, los científicos somos gente normal que hacemos de todo y también disfrutamos de la vida. Pero bueno, sobre mi experiencia, fue algo muy simpático porque, bueno, yo creo que partimos del hecho de que toda la gente que estamos en este tipo de campos o haciendo ciencia, tecnología o cualquier tipo de actividades relacionadas, es porque somos curiosos. Incluso también los artistas, ¿no? Incluso cualquier rama de conocimiento que tú quieras es por curiosidad. Si estudias finanzas, es por la curiosidad de los números y de ver cómo manejas dinero, no sé qué. O si estudias arte también, por explorar el universo en tu cabeza o lo que tú quieras explorar. Y conmigo empezó también así. Desde muy chico tenía curiosidad y me preguntaba cosas, como el clásico estereotipo que la gente dice. Pero pasa, era como, uy, ¿cómo funcionan estas cosas? Y era como, no tenía yo las respuestas. Y recuerdo que todo empezó más en la secundaria,
con un profesor, mi profesor de física, que me acerqué y le pregunté, porque obviamente, bueno, cuando era más chiquito veías todas estas películas y caricaturas y juegos y cosas del espacio y siempre se me hacía que era como súper cool, como veías el espacio con estrellas, ¿sabes? Es como súper bonito. Y le pregunté a mi maestro, como, ¿qué necesito hacer yo para estudiar astronomía? Lo cual me encantó la respuesta, porque en ese entonces yo asociaba astronomía solo como con ser astronauta, claro, con viajar al espacio, pero ¿qué involucra el espacio en general? Y él me dijo, bueno, hay diferentes cosas, una cosa es ser astronauta, que cosa es ingeniería y te dedicas más a construir cosas, lo cual también se me hace fabuloso, y la otra es hacer astronomía, que es más como ser científico. Y le pregunté, ¿qué tienes que hacer para eso? Y bueno, tienes que estudiar una carrera de física, tienes que hacer una maestría en astrofísica, tienes que hacer un doctorado en astrofísica y finalmente tienes que hacer un postdoctorado en astrofísica y luego tienes que aplicar a una posición como Guadalupe y como Rodolfo y como Yanalis y por fin hacer lo que te gusta. Entonces, lo que yo quiero decir con este punto es que suena súper difícil y es súper difícil, también seamos honestos, es un camino que no es fácil. Sobre todo, bueno, diferentes generaciones tuvieron diferentes problemas. Mi generación, enfrentados que hay muchísima gente que está súper motivada y las oportunidades son menos. Pero lo importante es que se puede. Y se puede si uno le echa ganas y sobre todo si está interesado en hacer cosas. Y en mi caso, por ejemplo, yo estaba muy motivado con toda esta explosión. Entré al Instituto de Astronomía ya cuando empecé la carrera de física y conocí gente fabulosa. Ahí como la doctora Bárbara Pichardo, que ella básicamente fue como mi mentora. Y ella me dio la explosión de conocimiento y de compartir y todo. Y me hizo dar cuenta que por muy complicado que suene, tengo que hacer una licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado y aplicar a un montón de grants. Si te gusta lo que haces y te apasiona, lo puedes hacer. Y en mi caso, o sea, yo no era que tuviera como acceso a muchas... pues sí, como oportunidades en el sentido de como grants, de como que te dan dinero para poder salir, pero buscando y platicando con la gente uno se va haciendo espacios y siempre se puede. Y afortunadamente en México, y eso es algo importante que la gente sepa, en México habrá muchos problemas en ciencia y no hay tanto apoyo, pero existe organismos que realmente te apoyan y tú te puedes agarrar de eso. En mi caso, por ejemplo, yo hice el doctorado gracias a CONACYT y a la Universidad de Leiden, aquí en los Países Bajos. Pero básicamente la mitad de mi salario, digámoslo así, venía de México. Y eso es algo que es bien interesante que la gente sepa, porque no es imposible viajar. Hay mucha gente hay mucha gente que tiene mucho talento y que piensa que es muy difícil irte a otro país o quedarte en México. Pero no es tan, para mí, no es imposible. Pero sí, yo creo que cualquier trayectoria que tú tomes, ya sea para la docencia e investigación, va a costar mucho trabajo en el sentido de esfuerzo, pero en todas las cosas que tú hagas en la vida siempre hay esfuerzo, ¿no? Hay que echarle ganas, digámoslo. Claro, bien dice, nada en esta vida vale la pena si no cuesta trabajo. Exacto, pero... y que realmente eso es como lo bonito, ¿no? Porque, claro. O sea, eso es como que te impulsa a seguir y a seguir y a seguir, y ahora voy a aplicar a esto y a esto, y ahora voy a ir a este lugar. Eso yo creo que es algo muy valioso. Muchas gracias, Santiago. Qué bueno que nos compartes tu experiencia desde el entender que nada es imposible, que sí es difícil. Porque tampoco, pues digo, no todo en la vida es fácil. De hecho, para muchos, a lo mejor para las personas que trabajamos con números, a lo mejor las letras son difíciles. A lo mejor escribir un poema va a ser imposible, lo que para otros los números representan, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus propios retos y metas a seguir, pero qué bueno que haces la aclaración que ciencia, en ese sentido, no es imposible estudiar en una universidad en el extranjero, no es imposible llegar a trabajar. Todos, bueno, no sé, en lo personal todos vemos la NASA como el epítome de trabajar en el exterior, ¿no? Conocer otros planetas y demás por los astronautas. Pero no es imposible, volvemos al mismo punto. Ahora sí que agarrándole sabor a los retos,
se pueden lograr muchas cosas. Muchas gracias, Santiago. Rodolfo, ¿quisieras compartirnos un poquito de tu vivir? Con mucho gusto, claro que sí. Me encantó lo que dijo Santiago y es más, quería compartir dos puntos que Santiago también compartió. Y eso es el sentido de que la carrera de astronomía y de física y cosas que están, y ingeniería y ciencia en general, STEM en general, me parece que no siempre pensamos que vamos a correr como 100 metros planos. Vamos a correr rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo y vamos a parar. Y me parece que no, que estas carreras son más como una maratón, que tenemos que ir siempre avanzando, ¿verdad? Avanzando y se demora, y uno se demora, y uno a veces pierde un poquito la paciencia y pierde un poquito también y se siente un poquito desmoralizado, pero lo importante es mantener esa calma y mantener ese paso constante. Y eso, por eso digo que es una maratón y es bonito porque uno siempre está trabajando y siempre está buscando otras cosas. Y lo segundo que quería decir, que Santiago también mencionó, es la importancia de un profesor, un mentor, un tutor, alguien al que tú le puedas preguntar, bueno, ¿cómo lo hiciste tú? Oye, ¿y qué fue esto? Oye, y yo encontré ese mentor en mi secundaria. Yo encontré ese mentor, un profesor de astronomía en, yo estudié en el TEC de Monterrey, pero hice un año de intercambio en la Universidad de Berkeley, y fue un profesor en Berkeley el que hacía astronomía, que me dijo, oye, ¿ya has pensado en estudiar astronomía? Oye, si sabes que hay oportunidades, como decía Santiago, hay oportunidades para estudiar en el extranjero, para estudiar en Europa, para estudiar en Estados Unidos. Hay muchas oportunidades en México y en Latinoamérica. Entonces, eso me abrió el conocimiento y dijo, wow, sí se puede, sí se puede. Y cuando estaba haciendo mi doctorado, mi tutor me dijo, oye, ¿has pensado en esto? Y entonces es muy importante tener un mentor o un tutor y es muy importante preguntar, no tener miedo de preguntar. A veces pensamos que nos vamos a sentir un poco tontos cuando hacemos una pregunta, pero no. Muchas veces son esas preguntas las que nos realmente hacen que crezcamos, ¿verdad? Que podamos crecer. Y lo último que quería comentar es que el tiempo es largo y llega un momento en el que uno está haciendo la maestría y ya tal vez toca el doctorado. Mucha gente tiene muchos caminos. No hay un solo camino, ¿verdad? Hay muchos caminos. Pero si estás haciendo una maestría y tú sabes que tu siguiente punto es el doctorado, tal vez para lo que tú quieres hacer no es, pero para lo que a mí era, lo que yo quería hacer sí era el doctorado. Y en un momento uno dice, bueno, ya voy a tirar la toalla, esto es mucho. Y yo realmente pienso en un punto realmente que en el que yo pensé, ya no, o sea, ya no puedo más. Y hablando con la gente, hablando con mis compañeros, hablando con mucha gente, decidí, si sabes qué, esto lo vamos a hacer. Y no me arrepiento, como decía Guadalupe, no me arrepiento, no tengo remordimientos. Y me encanta lo que hago y realmente, como decía también Guadalupe, estoy enamorado de la física y de la astronomía. Entonces, me encanta lo que hago, es una pasión y lo hago con gusto. Ir al trabajo me encanta. No es tanto como que llegar al trabajo, sino salir. Salir es difícil del trabajo. No llegar, porque uno no se quiere ir. Y con eso termino. Muchas gracias, Rodolfo. Y sí, efectivamente, cuando ya te enamoras de lo que haces, dices que ni siquiera es trabajo. Súper. Me gustó mucho todo lo que dijeron. Quiero como solamente resumir varios puntos que dijeron entre todos. Yo creo que nos podemos llevar como lección que es importante para tomar este tipo de decisiones tener curiosidad y pasión, pero además también tener o rodearte de gente que te pueda servir como tutores o mentores y además estar con los ojos bien abiertos hacia las oportunidades. Yo creo que este acceso a las oportunidades es algo que parece crítico en este proceso de toma de decisiones. Muy bien, vamos a pasar a la tercera ronda de preguntas.
¿Cómo? Recuerda, Rodolfo, persistir, no tirar la toalla, porque ya cuando vamos a llegar hay que dar un esfuerzo más. Sí, exacto. Vamos a pasar a la tercera ronda de preguntas. Se trata sobre, bueno, ya ha salido en esta conversación sobre la socialización, el networking y los colegas, pero en esta pregunta vamos a una mirada más hacia la interdisciplinariedad. A esto nos referimos con cómo otras áreas del conocimiento, aparte de la astronomía, se relacionan con el trabajo que hacen. Entonces, desde su experiencia con personas, ¿de qué otras ramas se han relacionado en el ámbito profesional y cómo se presenta esta disciplinariedad en los campos que ustedes estudian? ¿Me permites? Adelante, Yari. Pues, como les dije, yo no tengo, digamos, el enfoque directamente hacia la astronomía, pero por el grupo de astronomía que creamos en la universidad con el apoyo de la facultad, pues lo hicimos. De hecho, es una experiencia un poco divertida porque es una extracurricular, es un curso extracurricular, los estudiantes no están obligados a matricularlo, ellos lo matriculan porque quieren. Entonces es como que, tengo un tiempo libre, ¿qué no voy a invertir? Hay cursos de canto, pues hay orquesta, están los deportes y nosotros incluimos astronomía. Entonces, inicialmente no éramos muchos, pero luego pues los chicos poco a poco fueron entrando al grupo y nos fuimos dando a conocer. Es para todos los chicos de la universidad, entonces no solamente tenemos de ingeniería, aunque en su mayoría son ingenieros, pero también han llegado chicos, por ejemplo, de comunicaciones, de derecho, economía, y todos son bienvenidos. Pues básicamente ellos vienen como a consultar sobre las dudas que tienen o sobre los videos que encuentran en internet y vienen a decir, profe, yo encontré esto sobre la supernova, profe, mira, yo sé esto sobre galaxias, profe, mira, yo encontré esta aplicación que me permite ver las constelaciones. Y entonces es siempre como que tratar de orientarlo. Yo no soy experta, pero trato de reunirme también con gente que sí tiene más experiencia. Entonces creamos algo que se llama la red de grupos de astronomía del Caribe, y hay grupos de Barranquilla, de Santa Marta, entonces, y entre todos nos comunicamos y como que ya hay gente que tiene mucho más tiempo haciendo la parte divulgativa de la astronomía, entonces nos apoyamos ahí mucho. Entonces, en ese sentido, yo creo que la interdisciplinariedad es fundamental. En el grupo, en la red, tenemos comunicadores científicos, hay comunicadores, tenemos licenciados en física, tenemos químicos, hay matemáticos, estadísticos, personas que son especialistas en imágenes, en tratamiento de imágenes, en astrofotografía, hay muchachos que se han especializado solo en astrofotografía, y son unos muchachos que hacen magia, son maravillosos los resultados que ellos obtienen. Entonces, tenemos en el grupo, tengo ingenieros de todas las áreas, tengo ingenieros mecánicos, mecatrónicos, químicos, industriales, civiles, como les decía, también tengo estudiantes incluso de psicología que nos hacen falta a veces, porque hay unas discusiones que ya, pero sí, es súper interesante la interdisciplinariedad y pues, como les decía, bueno, ya en mi campo de trabajo, pues mucho más, yo requiero ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecatrónicos, entonces es bastante chévere poder contar con la visión de todos y, no sé, creo que Guadalupe comentaba de que todos aportan desde las diferentes visiones y como que es complementar, es como armar un rompecabezas, pero como con la pieza que cada uno va diseñando. Entonces se vuelve como algo interesante porque tú de alguna manera tenías como una construcción inicial, pero luego con los aportes de cada uno esa construcción va mejorando y va tomando una forma que tú no esperabas, pero que es mucho mejor de lo que inicialmente planteabas. Entonces es súper chévere poder contar con la opinión de todos ellos y desde sus saberes poder aprovechar esas ganas que tienen de aportar, esas ganas que tienen de aprender
Entonces, es muy interesante. Y de verdad que estoy súper complacida, incluso con ustedes, porque estoy aprendiendo un montón también. Entonces, es súper bacano esa experiencia. Qué bonito, sí. Me encantan las analogías que están diciendo aquí. Ya tuvimos la analogía del maratón, ya tuvimos la analogía del rompecabezas, todo perfecto. Ahorita mencionabas sobre un comentario que hizo Guadalupe. Guadalupe, no sé si quieras profundizar en este comentario o si quieras responder. Bueno, de hecho, realmente en las últimas décadas, yo creo, se ha visto que el conocimiento ya no puede estar así encapsulado, ¿no? Tiene que estar abierto y tiene que interconectarse con muchas cosas. Por ahí del 2003, 2004, me enteré que acababan en México de fundar la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Entonces, en algún momento, cuando yo estaba viendo justamente cuál era el campo en el que me gustaría enfocarme más, me invitaron a participar, ¿no? La doctora Antígona Segura me mandó una carta invitándome. Y yo dije, pero yo me dedico a gomosos cósmicos, ¿qué tiene que ver eso con la astrobiología? Entonces ya cuando fuimos viendo más cosas, no, realmente tiene que ver todo, ¿no? Cuando hablamos de impactos con objetos cósmicos, estamos hablando de cuestiones del origen de la vida, de cuestiones de evolución dinámica, cuestiones de cómo se entiende la geología planetaria y las historias geológicas. Entonces realmente cuando ya ves todo ese panorama, sabes que puedes interaccionar con médicos, biólogos, físicos, químicos, médicos incluso, ya ves que realmente a lo que te dedicas no está encapsulado. De hecho, ya no se debería encapsular, sino que tiene ramificaciones por todos lados, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con colegas y con estudiantes tratando de ver cómo implicó, con qué consecuencias tuvieron los impactos cósmicos con la formación de compuestos orgánicos o con la evolución o con extinciones masivas. Entonces ahí te das cuenta que realmente la ciencia es muchísimo más interdisciplinaria que lo que uno pudiera pensar. Incluso hace un par de años, cuando fue el onceavo Congreso Nacional de Astrobiología, invitamos a Kevin Hunt y él dijo algo muy interesante, ¿no? Dijo que todos éramos astrobiólogos aunque no lo supiéramos. Entonces, en realidad sí, en ese sentido de hablar de la interdisciplinariedad que existe, ¿no? Entre todas las ramas, y que hay veces que no sé, un experimento que alguien hizo que por allá medio de su rama, y uno se da cuenta de eso y dices, bueno, wow, eso tenía que ver mucho con lo que yo estaba viendo, ¿no? Creo que un ejemplo muy padre de interdisciplinariedad es justamente el descubrimiento del cráter de impacto de Chicxulub, ¿no? Que por un lado Álvarez y ellos vieron que pudo haber esa capita de iridio que se encuentra en muchas partes del mundo, que estaba relacionado con el impacto de un objeto cósmico, y después de forma independiente, ¿no? Pemex hizo las excavaciones y el monitoreo en Yucatán y se dieron cuenta, bueno, aquí hay algo. Entonces, de repente llegó alguien y dijo, ah, bueno, sabía de estas dos cosas y las conectó, dijo, bueno, ¿saben qué? Aquí podemos contar toda la historia. Entonces, eso es lo bonito de la interdisciplinariedad, como que cada uno puede dar pequeños pedacitos de historia del cuento, digamos, y ya de repente cuando te juntas con todos dices, ay, bueno, es como armar un cuento. Con la familia tenemos el juego, ¿no? De que alguien empieza a decir una historia y después le sigues, así armamos un cuento entre todos. Bueno, algo así es parecido a esta de interdisciplinaridad, armar el cuento entre todos, cada quien tiene un pedacito de ese cuento y después lo armamos y hacemos una novela enorme o un cuento muy bonito. Esa es la idea de la interdisciplinaridad para mí. Excelente, muy buenas ideas. También estamos recordando cómo se utilizó la interdisciplinariedad en su momento para estudiar el impacto de un asteroide en la Tierra hace millones y millones de años. Perfecto. Ahora no sé si Rodolfo o Santiago quieran comentar algo. ¿Quién quiere tomar la palabra? Perfecto, Rodolfo. Yo solamente voy a decir algo, algo corto. Me parece excelente lo que ya Ladies y Guadalupe habían dicho. Solamente quería comentar en mi
en mi particular tópico, yo interactúo mucho con gente que sabe mucho de computadoras y de programación. A mí me toca programar también, pero yo no soy un experto. Así que tengo muchos colaboradores que hacen ciencias de la computación y me ayudan con, vamos a hacer este código, vamos a correr este código, vamos a usar esta supercomputadora. Entonces, eso es algo que yo lo he tenido y lo he visto realmente cara a cara, ¿verdad? Lo segundo es que yo y algunos de nosotros y todos de nosotros aquí somos... nos toca hacer divulgación o nos toca dar clases. Y eso, dar clases, no es fácil. Entonces, uno tiene que también tener un poco de personas que nos ayudan con la pedagogía. Hay gente que tiene mucha, mucha experiencia en la rama de la pedagogía y que nos pueden ayudar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la mejor forma de explicar este concepto? ¿Cuál es la mejor forma? Entonces, yo creo que esas dos cosas, ¿verdad? Son las que yo he visto y he experimentado y he sacado muchas, muchas buenas experiencias con estas colaboraciones. Excelente. Si quieres, Santiago, continuar con la respuesta a esta pregunta para este bloque. Sí. Bueno, obviamente estoy muy de acuerdo con todo lo que ya dijeron y me identifico al 100%. Así que yo lo que voy a más o menos conectarlo o tratar es con una experiencia que tuve, de hecho, en la UNAM, lo cual para mí fue el mejor ejemplo de que yo, como estudiante en esa época, entendiera que la ciencia no es uniforme, ¿sabes? Es súper variada. Entonces, tú estudias mucho, mucho, mucho ciertos temas, pero para poder ser como exitoso o poder concretar tus temas, tienes que tener colaboradores. Y tus colaboradores van a ser gente que son expertos en diversos temas. Entonces, eso lo hace tan diverso que tú concretas o creas proyectos maravillosos. Pero de lo que yo les quiero hablar es un proyecto que fue un proyecto que para mí me cambió mucho la vida en términos de cómo veía las cosas en el hecho de ser científico y eso. Y el proyecto de los pequeños cosmonautas, un proyecto maravilloso que se inició, si no mal recuerdo, un día del niño, 2009 o algo así, estaré más o menos las fechas, pero que la doctora Bárbara, presidenta Bárbara Pichardo del Instituto de Astronomía, se le ocurrió esta brillante idea de hacer una nave espacial, un museo donde cada uno de los cubículos de esa nave espacial se iba a enfocar en biología, matemáticas, física, astronomía. Y niños chiquitos iban a entrar a esa nave espacial, viajar al espacio y tener como diferentes interacciones con la gente. Entonces había en ese proyecto, tuvimos que la primera parte que se me hizo súper interesante era hacer la nave espacial. Y para hacer la nave espacial tenías que, en mi caso, tuve que colaborar con un estudio de arquitectura y con diseñadores gráficos y con gente que se dedicaba a pedagogía y con gente que se dedicaba a matemáticas y gente que se dedicaba a ser, educadores y todo, porque tenías que poner toda esa información en el hecho para dársela a los niños y que los niños entraran y vieran como la nave súper bonita diseñada. Y el diseñador gráfico estaba platicando conmigo, bueno, en este caso la diseñadora gráfica, y era como, bueno, ¿y cómo ponemos aquí? Yo puedo hacer esto que se vea súper bonito. Y el arquitecto me decía, bueno, para esto tiene que resistir, pero se ve bonito. Entonces, hay que ponerle aquí este tipo de imágenes del espacio, qué sé yo. El punto que quiero decir es que al final, toda esa experiencia y para los niños, era como, realmente te das cuenta que no puedes dedicarte solo a una cosa. O sea, si entras a ese tipo de, bueno, en ciencia, lo que tú quieras, es una explosión de conocimiento y es una explosión. Toda la gente va a aportar un poquito de su conocimiento y el resultado de todo eso es que gente, los niños chiquitos o los jóvenes van a tener como esa explosión y lo que se llenan de energía. Y eso es lo, yo creo que es bien importante, sobre todo nosotros que ya estamos, que ya hemos recorrido alguna trayectoria, de compartir eso, de compartir y motivar, como decía Rulfo también, de hacer un montón de transmitir a la gente, de divulgación. Yo creo que eso es una cosa bastante valiosa de esto. Sí, claro, como dices, Santiago, muchas gracias por las respuestas de los cuatro.
Más o menos para resumir los puntos que hemos dicho en este bloque, muy importante la comunicación para la divulgación, para la socialización, para esta explosión de ideas. Muy importante también la colaboración con otras ramas de la ingeniería, también con la ciencia de datos. Se me pasa algo, bueno, el aspecto biológico en el caso de la astrobiología. Entonces, vemos cómo muchas, muchas ramas y sobre todo profesiones que están relacionadas con STEM juegan un papel, y vemos que el estudio de los asteroides no está, no es específico de los astrónomos solamente. Vemos que hay muchas, muchas carreras que toman un papel y que tienen un rol muy importante. Y que como bien dicen, ¿no? Nutren todo este, amalgaman perfectamente todo este conocimiento para que los proyectos sean esto, toda una experiencia, ver un objeto desde diferente, con diferentes ojos, de diferentes perspectivas. Bueno, continuando un poquito, y como ya aprendimos de cómo llegaron, ya sabemos lo que hacen. Ahora, ¿qué mensaje darían o qué consejos darían a jóvenes que quisieran seguir sus pasos? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cuál sería esto que les ayudó a ustedes a seguir su camino? Así como en algún punto Santiago dijo, Rodolfo y Santiago, de hecho, fueron los dos, persistan, busquen su lugar, sean curiosos. Bueno, ahora enfocándonos más, si una persona joven quisiera seguir sus pasos, quisiera trabajar en lo que ustedes trabajan, ¿cuáles serían sus recomendaciones, sus consejos, o compartir un poquito su motivación? ¿A quién le gustaría empezar? ¿Yo empiezo? Adelante, Lidia. Pues, ahora que estabas haciendo la pregunta, estaba haciendo un poco de memoria también con la experiencia que tengo con los muchachos, con mis estudiantes. Pues durante todo este camino de ser docente, he tenido la oportunidad de encontrar chicos que son muy, digamos, inquietos. Entonces siempre le preguntan a uno, profe, ¿cómo hago para hacer una maestría? Profe, ¿cómo hago para irme? Profe, ¿cómo? Sí, entonces, de los consejos que yo siempre le doy a los chicos es, bueno, primero, y es una cosa creo que natural, y es elegir un área de estudio que te apasione. Porque cuando tú disfrutas lo que haces, llega un momento, como en todo trabajo, en el que vas a encontrar dificultades y va a haber problemas, y lo que decía Rodolfo, que llega un momento en el que tú dices, ya, no puedo más, voy a retirar, llegué, tiro la toalla. Pero cuando tú realmente, digamos, tienes ese amor por las cosas que haces, cuando duermes, como que la almohada te dice, mira, piénsalo mejor, cálmate. Eso. Y entonces como que te permite abrir un poco el pensamiento y pensar en opciones que anteriormente no estaban como que habilitadas, o no estaban como que tan claras desde la perspectiva que uno tiene cuando está en su región, digamos en la zona de confort. Cuando ya tú sales de tu país, cuando ya tú sales a otras culturas, entonces como que, ah, pero si aquí se hace esto, en mi país no se hace así, pero mira que el resultado es más o menos similar, o incluso es mejor. Entonces, pues, es algo que te permite construir también dentro de ti otro esquema de pensamiento. Entonces, es bueno el hecho de que los muchachos salgan. Yo a todos mis estudiantes les digo, si tienes la posibilidad de ir a estudiar, aunque sea un intercambio por 3 meses, vete y regresas. Eso sí, en la medida de tus posibilidades, trata de ayudar a las personas que están acá, porque es que la idea de todos los que estudiamos por fuera en algún momento es volver para poder seguir moviendo el motor a los muchachos, a los que vienen detrás. Entonces eso también es bastante importante. Y lo otro sería, pues nada, hay que tratar de, cuando vengan los problemas,
mirarlo desde diferentes ángulos. Hay veces que de un lado se ve más maluco, pero si tú lo piensas un poquito mejor o si cambias la perspectiva un poco, ya no es tan feo. Entonces, como que por ahí se puede encontrar un caminito, una esquinita, de pronto quebrar ese muro que no le deja a uno a veces como avanzar. Entonces, pues eso, tratar de agarrarte de tu mejor motivación y seguir, porque va a haber días difíciles, pero todo día difícil tiene su final. Entonces es eso. Y claro, apoyarte en las personas, que hablábamos de los mentores, de los profesores, esos profesores tutores que son unos ángeles, porque hay veces que encuentra uno gente que incluso puede que no sea tan directamente tu, digamos, tu tutor o la persona que, pero sí encuentras esas personas que con las palabras que te dicen, que con el ejemplo que te dan, pero mira, si este profesor está haciendo esto así, es posible que yo pueda aplicar algo y encontrar una salida. Entonces, es maravilloso poder contar con esas personas y apoyarse en ese tipo de personas cuando tenemos dificultades. Entonces, es adelante, muchachos. El camino es duro, pero vale la pena. Muchas gracias, Yaridis. Qué interesante que cuando uno ve este tipo de pregunta de qué recomendaciones, uno luego piensa de, ay, no, pues me va a decir que entre en la universidad y entonces estudie y entonces haga esto y la maestría, y te das cuenta que no, las recomendaciones más importantes para este tipo de toma de decisiones o para ya, ahora sí que empezar a caminar sobre una trayectoria para hacer ciencia, para trabajar, son más emocionales, más motívate, encuentra a alguien que guíe tu camino, estudia idiomas, que yo creo que muchas de las personas que trabajamos con números es algo que no del todo se nos hace mucha gracia, pero es muy importante porque, como decía Esmeralda bien al terminar el bloque anterior, la comunicación es básica. Y si no te sabes comunicar, y básica me refiero desde el idioma hasta la comunicación per se. Pero mira, qué padres recomendaciones. Muchas gracias, Yaleidy. ¿Alguien más quiere continuar con este checklist para los chicos? Sí, estoy total y absolutamente de acuerdo con ya, ladies. Todos y cada uno de los puntos, definitivamente. Sí, efectivamente. Primero tienes que ver qué es lo que te apasiona. Si no, no vale la pena, ¿no? Quizás estudiar alguna otra carrera puede resolver en la parte económica, pero siento que hay que de ti como ser humano, ¿no? Es importantísimo ser no sé, como que a lo mejor se va a escuchar mucho de cliché y de película de Disney, pero fiel a ti mismo, ¿no? Es bien importante eso. Los idiomas, totalmente de acuerdo. Es bien interesante cómo el idioma que normalmente aprendemos es inglés, ¿no? Entonces es importante ver cómo puedes ir a Rusia, a lugares así extrañísimos y encontrar a alguien que sepa inglés y ya pude saber cómo pedir como cosas para comer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, la parte de salir, sí, definitivamente la parte de salir es importantísimo. Es bien difícil a veces, pero sí, efectivamente, te saca totalmente de tu zona de confort, te enfrentas a ti mismo como ser humano, como profesionista, te das cuenta de qué es lo que te falta por aprender y todas las vivencias que tienes, conoces a muchas personas, ves que realmente no somos tan diferentes. Incluso cuando la primera vez que yo salí, llegué a México con la idea de que ojalá todo mundo pudiera salir, para que se diera cuenta de cómo están, de que finalmente cosas como, no, lugares como España, ¿no? Que están en el mapa, llegas y dices, ¡ay, sí existe!, ¿no? Entonces, cosas así bien, bien, bien interesantes y que te abre el mundo a formas de pensar como seres humanos y que realmente no somos tan distintos. Yo creo que si nos conociéramos más no habría guerras, porque decís que no tiene sentido en realidad, ¿no? También la parte de la familia, ¿no? Hacerse un plan de vida también es importante. Hay veces que lo tomamos un poco a la ligera y a la hora de que vamos avanzando, puedes tener muchísima suerte, como yo la tuve, de tener el apoyo de mi familia siempre, pero a veces no ocurre, ¿no? En algún momento, cuando justamente fui a hacer la estancia de doctorado a Estados Unidos,
me enfrenté con una decisión muy difícil, ¿no? De que era dejar 6 meses aquí a mi hijo de 8 meses. Entonces, fue ahí necesité de la familia y no fue nada, pero nada fácil. Había días que costaba trabajo respirar, ¿no? De la angustia, del estrés, de muchas cosas. Pero ya viéndolo en perspectiva, vale la pena, ¿no? Hace unos días escuchaba a un psicólogo argentino, me parece, Walter Rizzo, que decía que no es valiente el que no le tiene miedo a las cosas, sino el que las enfrenta, y que muchas veces el valiente es el que aguanta 5 minutos más, ¿no? Y eso es bien importante, porque yo he escuchado casos de chicos que se han regresado porque no han aguantado la presión. Entonces, sí, sí tienes que tener un poco de aguante, pero por eso mismo necesitas estar apasionado de lo que estudias y estar convencido de que eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y eso me parece que es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Hacer un plan de vida y ver, a lo mejor, no sé, necesito saber esto para poder enfrentar cierto problema. Bueno, pues entonces, ¿cómo me preparo desde ahorita, no? Hace unos meses escuché, no el año pasado, escuché a José Hernández, astronauta de origen mexicano, que él da unas conferencias muy bonitas donde él dice que cómo poco a poco fue venciendo los obstáculos para poder llegar a ser astronauta, ¿no? Entonces decía, bueno, la primera vez que fui me rechazaron y vi, bueno, ¿qué es lo que sí tienen las personas que me han rechazado? Bueno, que estudió buceo, o estudió ruso, o estudió no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas que le faltaba saber o conocer para ser astronauta, pues las fue resolviendo. Entonces, creo que eso da una enseñanza muy bonita de que, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, se ve medio difícil, pero bueno, ¿qué necesitaré y qué necesito saber o hacer para llegar a esa meta? Y ir trabajando en eso poco a poco, aunque el camino se ve muy difícil, pero así como dice Rodolfo, ¿no? Es un maratón, en realidad es un maratón, y es un maratón que curiosamente no tiene fin, ¿no? Entonces, dices el maratón, dices 42 kilómetros y ya llegué. Pero aquí en la ciencia no es, a ver, ya dice esto, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Todavía te falta. Y llegas ahí, bueno, sí, pero tienes que seguirle. Entonces, es un maratón que no termina, pero es un maratón que uno disfruta, ¿no? Y a lo mejor se vale de repente descansar, hasta se vale ponerse a llorar a veces, sí, sí, se vale, pero creo que todo vale la pena. Y eso es el mensaje que me gustaría darles a los chicos, que hagan un plan, que vean que si les falta algo, pues no se desanimen, apréndanlo, y así es siempre es para crecer. Es todo. Muchas gracias, Lupita. Qué interesante y qué padre que, pues, somos un proyecto que de nombre lleva WSTEM, que es Mujeres en Ciencia. Entonces, qué padre que nos compartas esa parte de ti como mujer, que es algo que a todas nos causa incertidumbre, curiosidad de, híjole, ¿y luego cómo le voy a hacer si tengo familia y mis hijos? Y pues si te imaginas obviamente empacando todo junto con pañalera, niño y todo, para poder ir a explorar a Marte, ¿verdad? Entonces, es una realidad, es algo que tenemos que tomar decisiones al respecto, y qué padre que lo comentas como crea tu plan de vida. No nada más te centres en cuando estés tomando una decisión de una profesión, de una carrera, de una trayectoria, considera tu vida como mujer, bueno, en general tu vida personal, pero como mujer, considéralo, tenlo en cuenta, si se puede, ahí está, para muestra basta un botón, y qué mejor botón que tú, pero cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, cuestan lágrimas, pero sí se puede lograr. Muchas gracias. Bueno, ahora Santiago, ¿gustarías darnos tus recomendaciones? Sí, no, muchas gracias. No, yo creo que, bueno, me quedé un poquito con la idea que de lo que estabas mencionando. Yo creo que es bien importante que la gente entienda, ¿no? Que muchas veces uno ve a la gente que ya llegó a ese lugar y, bueno, damos el mensaje y decimos muchas cosas con las cuales se pueden hacer, pero luego ves tu propia realidad y dices, bueno, es bien difícil, o tengo esto, tengo el otro. ¿Sabes? Cada caso es bien diferente. Cada caso, sobre todo, por ejemplo, las mujeres en la ciencia o la gente que está en lugares donde no hay tanto acceso a educación, lo ven incluso más imposible. Pero mi recomendación en ese sentido sería más como
encuentra algo que te apasione. Y que suena muy general, yo lo sé, porque hay muchas cosas que nos apasionan en la vida, pero en este caso es como, pues, haz una proyección de vida en algo que tú pienses que te vas a divertir. Pero claro, obviamente no todo en la vida es diversión. Obviamente hay, como decía Guadalupe, hay días que te vas a estar súper deprimido porque las cosas no te salen. Hay otros días que vas a estar brincando de alegría. Otros días vas a ir a celebrar con tu familia porque te acabas de ganar algo. O sea, hay todo, pero así es la vida. Pero yo creo que lo más importante es hacer tu proyección. Si no quieres en 20 años, puedes hacerlo proyección año por año o digamos con bloque por bloque. Bueno, ahora quiero estudiar mi licenciatura en física. Bueno, voy, me concentro, hago todo lo que tenga que hacer, sufro, me divierto, todo. Termino eso y luego me siento y me replanteo. ¿Qué es lo que quiero en el segundo paso? Bueno, quiero estudiar una maestría. Bueno, ahora me enfoco, hago lo mismo, estudio, hago todo el proceso. Luego, bueno, ahora quiero estudiar un doctorado, ahora quiero estudiar esto. Pero yo creo que es bien importante ir como paso a pasito, pero tener una idea, una proyección en la cual que tú dices, ok, ¿voy a ser feliz o no? Porque, por ejemplo, yo tengo muchos amigos, colegas que hicieron todo este recorrido y al final el doctorado los mató. Y era como en el sentido de que era demasiada presión para ellos, era cosa, pero presión en el sentido de diversas cosas que cada gente con su familia, con su amigos, lo que sea, su pareja, sufre. No es tanto presión intelectual, lo cual hay que resaltar. Es más como la presión en general de la vida. Y que la gente llega a un momento que dice, bueno, sabes, yo no soy feliz. Entonces, no significa que vas a tirar la toalla, porque también hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso. Y eso es algo importante decir. Tú ganaste experiencia, ganaste un montón de vivencias, y cualquier cosa que hagas después de donde llegues, vas a seguir siendo exitoso, vas a tener más fuerza de seguir adelante y hacer otra cosa. Porque cuando uno estudia ciencias en general o tecnología o ingenierías, no significa que toda tu vida vas a ser o investigador o profesor o docente. Tú puedes aportar muchísimo en cualquier rama de cualquier cosa que te imagines. Pero yo creo que mi consejo sería, como un poco retomando lo que decía Guadalupe, es como haz tu plan de vida, pero pensando en que te vas a divertir, que lo vas a disfrutar y que no le tengas miedo a seguir adelante. En mi caso, yo llevo como más o menos como 8 años fuera de México, un poquito más, y es bien difícil. Y hay mucha gente, también colegas mexicanos o latinoamericanos, que llevan más o menos el mismo tiempo, pero que también te motiva, como, o sea, siempre que uno regresa a México y ve a toda la gente, es como una explosión de alegría y felicidad. Entonces, cada quien busca su motivación o encuentra de dónde aferrarse en ese sentido. Lo que sea en mi caso era porque, claro, estás aquí fuera de la familia hablando holandés o cualquier otro idioma donde no es tu cultura. Mucha gente dice, bueno, esto no es realmente lo que quiero, pero en mi caso era como, bueno, voy a aferrarme, como tengo la idea de que voy a ir a México y ver a la gente que quiero y estar con ellos. Entonces ese tipo de cosas te hace como ganar motivación y seguir. Entonces siempre uno tiene que buscar, cuando siente que va a estar como, ya esto es como, voy a tocar fondo, buscar algo que te va a hacer seguir adelante y impulsar y mantenerte. Y yo creo que es eso. En general, yo creo que cualquier cosa que hagas en la vida es de persistencia y de que seas feliz. Entonces, mi consejo sería básicamente eso, sé feliz. Si te divierte, como el caso yo creo que de Guadalupe y Adalys, Rodolfo y yo, ustedes también, nos divierte hacer lo que hacemos. Realmente nos apasiona. Algo que me gustó mucho que decía Rodolfo es eso, justo llegas a la oficina y no te quieres ir. Es como, llegas y realmente agarras un problema y estás ahí trabajando. Entonces, ese tipo de motivaciones yo creo que es lo que te hace llegar a donde estés, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que es eso, ser feliz y divertirse. Muchas gracias, Santiago. Gracias por la recomendación. Y de nuevo, una vez más, es disfrutar lo que haces todos los días para que no sea un trabajo. Rodolfo, no sé si quieras incluir algún aspecto. Sí, lo último que quería decir es que para los que estamos aquí y para todos nosotros, ¿no? Que no tengamos miedo de hacer preguntas, no tengamos miedo de preguntar a otras personas y preguntarnos a uno mismo, ¿verdad?
mucha gente dice, oh, esto de la astronomía es toda la ciencia, es muy difícil, tienes que ser inteligente, tienes que ser, ¿sabes qué? No, solamente tienes que preguntar y preguntar y preguntar, y a veces tenemos esos estudiantes que nos preguntan, 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 preguntan. Eso, tú tienes que saber formular en tu mente esas preguntas y no tenerles miedo. Y así uno avanza, uno se pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué otro? ¿Y por qué esto? Y ahí uno va decidiendo no solo en la ciencia, pero también en la vida. Y entonces eso sería lo que yo diría, es no tenerle miedo a las preguntas, sino preguntarse, buscar gente que las pueda responder, ¿verdad? Buscar buenos mentores, buenos tutores que nos van a ayudar en el camino. Eso es muy importante, como había dicho anteriormente. Y a los profesores, les preguntamos, bueno, que ¿hay algún proyecto con el que yo pueda trabajar contigo? ¿Hay alguna idea que tú estás trabajando? ¿Hay algo que puedo hacer en este momento, en este momento para avanzar un poquito más, ¿verdad? Y a empezar a hacer investigación, aunque sea chiquita, poquita, desde muy temprano es muy importante, aunque sea algo muy pequeño, me parece que es bueno. Bueno, ¿qué tal si me pregunto acerca de este punto? Vamos a tratar de explorar ese punto un poco más. Y en esto yo solamente quería mencionar con ustedes rápidamente que hay muchas cosas que uno puede ver en el internet y me parecen que solamente yo quería compartir con ustedes unas tres páginas de internet. Hay una que se llama Astronomy Picture of the Day. Voy a poner una liga y cada día hay una imagen. Y abajo de la imagen hay una pequeña explicación. Entonces me parece que es muy bonito todos los días. Bueno, ¿qué es esto? Ay, la de hoy es una nebulosa planetaria. ¿Qué es eso? ¿Por qué los colores? ¿Por qué están? Hay otras dos páginas que quiero decir. Una se llama Astrobytes, que son chiquitas. Nosotros, como decía Santiago y como decíamos aquí y también Guadalupe, llegamos y leemos papers. Aquí te dan el paper en un pedacito chiquito, ¿verdad? Y lo último que quería decir es que hay oportunidades para todos, en todo el mundo, para cualquier edad, de hacer un poquito de investigación. Y hay estos proyectos de hacer investigación con los ciudadanos, por ejemplo, zooniverse.org. Entonces, estas tres ligas que las pasé ahorita en el chat, que si las pueden pasar en el Facebook, yo creo que uno va viendo, va pensando, va preguntándose y así va avanzando. Claro, muchas gracias por la información, y claro que las vamos a compartir para que cualquier persona interesada empiece en este camino, empiece a enamorarse de la ciencia desde su trinchera. Puede ser, digo, lo mencionó Yaleidy sobre psicología. Puede haber un comunicólogo que quiera ahí explorar nuevos horizontes. Y digo, un poquito para cerrar el bloque, en cuanto a recomendaciones, se hicieron de dos aspectos muy, muy importantes. A nivel personal, es tener un plan de vida, escoge algo que te guste siempre mucho, que te apasione, para que no tires la toalla en el camino. Y un poquito más hacia el área profesional, es involúcrate en investigaciones desde muy chiquito, empieza a leer sobre lo que te gusta, obviamente, muy, muy a tu nivel, desde a lo mejor estás en prepa. ¿Qué puedes hacer desde tu preparatoria que te ayude a dar ese siguiente escalón? Como dicen por ahí, no hay ninguna duda inválida, simplemente es, hay que encontrar a la persona ideal o idónea para que la responda, y hacer con esa información, permitirte seguir explorando tus curiosidades y sobre todo pues mantener siempre ese pie de batalla en la perspectiva que quieres, en la meta que quieres lograr. Pero bueno, muchísimas gracias. Qué padre que ustedes desde su experiencia de personas que ya están ahí nos puedan proporcionar toda esta información que a lo mejor muchos de nosotros pues no tuvimos. Y sobre todo,
para todos, para mujeres, para hombres, es muy motivante ver gente que ya está en donde tú quieres estar y que te digan esa pócima mágica, ese día con día, eso, tienes que levantarte a las 7 de la mañana. Bueno, ya tienes algo. Ya sabes que esa persona se levanta a las 7 de la mañana, bueno, ya lo sigues, ¿no? Y como mujeres también, es sumamente importante, digo, en lo personal, encontrar a alguien, ese mentor, que a lo mejor a muchos de nosotros nos tocó que fuese hombre, pero qué padre hubiera sido que fuese mujer, que te contara como Lupita de, oye, yo sufrí porque dejé a mi hijo, pero pues a lo mejor es un sacrificio que vale la pena mil y una vez, porque pues ahora estoy aquí y ahora le puedo enseñar todo eso que yo ya sé, ¿no? Muchas gracias, Esmeralda. Sí, muchas gracias a todos. Ya estamos un poquito sobre el tiempo, entonces la sesión de preguntas y respuestas la vamos a tratar de hacer un poquito más breve. Y la primera pregunta, vamos a retomar esto último que nos decía Rodolfo de las páginas de internet que nos pasó. Está relacionado, esta pregunta es, ok, ya nos dijeron cómo un niño o un adolescente que está tomando la decisión puede tomar este camino, ¿no? Pero ¿qué pasa con los adultos que ya están ejerciendo una profesión diferente, pero que siguen teniendo este interés hacia áreas de astronomía y de STEM en general? ¿Qué recomiendan? ¿Si hay algunos cursos que puedan tomar o, por ejemplo, las ligas que nos compartió Rodolfo? ¿Qué recomiendan? No sé si quieran una o dos personas tomar esta pregunta. Yo puedo mencionar un poco acerca de eso. Bueno, de hecho, es bien importante eso que dices, Edme, porque realmente uno, bueno, nos enfocamos mucho ahora en las nuevas generaciones, lo cual es bien importante, pero también es verdad que hay gente que ya terminó su carrera o que está haciendo otras cosas si quiere, y hay muchísimas oportunidades para eso. De hecho, hay un montón de asociaciones. Después, no tengo ahorita los links, pero los puedo mandar y los pueden postear ahí en la página donde quieran, donde hay como una página, como una asociación de astrónomos amateurs que les llaman. Y son gente que realmente se dedica a como ayudar a los astrónomos profesionales, lo voy a decir en cierta manera, a hacer investigación, y que realmente ellos hacen investigación y que no requiere tanto conocimiento como uno piensa, porque piensan que, uno pensaría que, oh, necesito saber muchísimo. Y realmente no, es más bien las ganas. Y el consejo que yo les daría es que, dependiendo de la ciudad en la que esté, se acerquen ya sea al instituto de investigación o a la universidad que tenga. Y estoy seguro que cualquier persona que esté en esa institución les puede dar más información concreta de su localidad. Pero definitivamente hay muchos proyectos que incluso en internet que tú puedes usar incluso tu computadora para generar datos para otro tipo de personas que están trabajando. Y que se usa mucho. De hecho, hay uno en mi instituto donde estoy trabajando, hay un investigador que impulsó esto como una aplicación en la cual en tu celular estás monitoreando todos los asteroides que están pasando, y como se necesita mucho, son muchos datos, la gente se les da un pequeño entrenamiento y hay como un documento que pueden leer, y ellos van identificando, y hay muchísima gente que, y sobre todo gente ya grande o que ya está retirada o gente que quiere también un poco, que tiene un poco de hobby, y que ha ayudado muchísimo y descubierto bastantes cosas interesantes. Todo esto se los puedo mandar. Ahora no tengo aquí los links, pero se los voy a mandar. Entonces, sí, mi consejo sería rápido, vayan a la institución más cercana de la localidad. Si bien en la Ciudad de México, el Instituto de Astronomía o la Sociedad Astronómica Mexicana, hay muchísimos organismos que estoy seguro. Y por otro lado, también hablando con investigadores, pueden contactar a la gente y se pueden crear proyectos acorde a lo que ellos quieran. Excelente, gracias. Perfecto. Las ligas, si nos las puedes mandar, nosotros las ponemos en Facebook, en los comentarios donde nos hicieron estas preguntas, estaría genial. También para complementar un poquito, que si en su ciudad, si está en una ciudad más pequeña, porque la Ciudad de México tiene muchas oportunidades, pero otras ciudades en México o en otros países no tienen este acceso, entonces se pueden acercar a universidades, a museos, museos interactivos de ciencia, por ejemplo. Si no tienen eso, pues bueno, un profesor de prepa también puede ser una buena,
un buen vínculo para encontrar este tipo de oportunidades. No sé si alguien más quiera complementar esta pregunta o pasamos a una segunda pregunta. Sí, Yali, adelante. Pues no, era un comentario en realidad respecto a lo que decías, que me parece interesante, porque, por ejemplo, tenemos la experiencia en la red de astronomía del Caribe, que hay un grupo en donde hay muchísimos muchachos y hay muchos de diferentes áreas, pero que llegan ahí porque alguien le dice, oh, mira, este tenemos que el grupo de WhatsApp, que ahí se arma unas discusiones chéveres. Y no es mentira, hay veces que les da toda la noche discutiendo algo sobre fotografía, sobre ahorita cuando el lanzamiento de la SpaceX, esos chicos estaban como locos, encontraban cualquier cantidad de detalles, los links, las entrevistas, bueno, entonces allí como que mucha gente que no está metida directamente en el estudio de las ciencias como que despierta cierto gusto y como que quiere hacerse al hobby, entonces pues visitar los museos es importante, visitar observatorios, planetarios, y también asistir a estos eventos. Nosotros el año pasado, sí, a finales del año pasado, hicimos un encuentro regional de grupos de astronomía, en donde no necesariamente tenían que ser astrónomos, sino que era abierto a toda la comunidad. Y allí tuvimos médicos, allí tuvimos participación de gente de todos los estratos. Teníamos muchachos desde bachillerato, desde todos los niveles académicos, y había, pues claro, los doctores, la gente que hace ciencia en astronomía, estaban los divulgadores, estaban los principiantes, estábamos los que estábamos ahí en la mitad, como que no sabemos si vamos para allá o estamos para acá, pero digamos, era un punto en el que, claro, todos sentados en la misma mesa, hablando, compartiendo un café, entonces era como que, no, esta charla de agujeros negros estuvo como que muy densa, matemáticamente hablando yo no entendí nada, no, pero mira, no te preocupes, esta era una ecuación de esto, lo que quería decir era esto, esto y esto. Entonces ahí como que se propicia mucho la participación y la conexión, y eso podría ayudar a que estas personas que tienen como la inquietud, que quieren aprender un poco, entonces pudieran hacer contactos con personas que sí los puedan asesorar. Entonces son bienvenidos todos, y desde su experiencia, pues claro, son bienvenidos también todos sus aportes. Bueno, muchas gracias, Yaleide. Adelante, Lupita. Nada más quería decir rápido, también hay cursos en línea, y también hay por ejemplo, estos días en la página de Asteroid Day están pasando muchísimas conferencias, actividades, programas de etcétera, ¿no? Entonces, quien esté interesado, métase a la página de Asteroid Day, también hay muchísimas cosas que aprender. Y bueno, como les comenté, bueno, las ferias de ciencias también son muy importantes. En México, creo que una de las más importantes es la Noche de las Estrellas, que normalmente se celebra a finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces, ahí hay también muchísima información. Otra feria de ciencias importante en México es la que se realiza para el encuentro con la Tierra, que es más o menos en marzo. Ahí se habla de cuestiones de sismos, atmósfera, recursos renovables. Entonces, también creo que son las dos ferias de ciencias más importantes, una que tiene que ver con la Tierra y otra que tiene que ver con astronomía. Entonces, hay muchas opciones para poder entender y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Qué padre que no, nunca es tarde para iniciar en este camino y cultivar esa curiosidad que a lo mejor se nos quedó perdida en algún punto, y pues ahora ya estando desde una profesión que a lo mejor no tiene mucho que ver, ya nos dimos cuenta que la interdisciplinaridad permite que todos participemos. Muchas gracias a todos. Gracias por compartirnos sus experiencias, su trayectoria, sus vivencias. Han sido de gran ayuda, créanos. Es muy interesante cuando alguien con quien no estás tan relacionado en el área laboral, que dices, bueno, ¿y cómo se trabaja con asteroides? ¿Y cómo se trabaja con un planeta? ¿Y qué haces? O sea, todo el día te la pasas pegado a un aparato que te está viendo. Y pues ya nos dimos cuenta que no necesariamente, tiene mucho que ver también con computólogos, con hacer programas, con estar analizando datos, con dar clases,
con con muchas cosas, con aprender de todos. ¿Esmeralda? Sí, bueno, ya estamos por terminar la transmisión y de mi parte solamente agradecerles a todos, agradecerle también a la audiencia que ha estado haciendo comentarios, por ahí tienen algunos saludos. Entonces, pues agradecerles a todos los que nos escucharon. Esperamos que esta sesión haya sido muy informativa para ustedes, para todos, para nosotros que estamos aquí participando. Creo que la disfrutamos mucho. Y de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.